Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo, gracias. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Gracias a todos. Buenos días. Un nuevo amanecer, miércoles 8 de mayo del 2019. Saludos a todos. Buenos días, doctor Balcácer. Aquí en República Dominicana, el cielo completamente despejado, pero con muchas noticias que impactarán no solamente a la isla de Santo Domingo, sino a toda América. En breve daremos los titulares. Bien, buenos días a los compañeros en línea en este momento. Vamos a ver. Tenemos a Ana Hilda Vargas. Gracias, buenos días, Ana Hilda. Paula Delgado Martínez, buenos días a Paula Delgado Martínez, que nos sintoniza desde México. Buenos días a Betania Camacho, Fina Tejada, Luis A. Díaz, Soraya Almanzar. Gracias por estar ahí, a los compañeros. Eres un súper y talentoso comunicador, bendiciones, dice Fina Tejada. Fina, gracias, amor. Soraya Almanzar, buenos días. Juana Tejada, buenos días, Juana, gracias por acompañarnos. Luis Díaz, buenos días, colegas, temprano conectado para estar enterado de los últimos acontecimientos en el mundo. Abrazos, un abrazo, querido Luis. Esperamos que todo ande bien por la Isla del Encanto. Bueno, los titulares de hoy, vamos a arrancar con Rusia. Primera plana de RT, Zarif. Irán, en 7000 años de civilización, nunca ha buscado la guerra. Estados Unidos no ha estado en guerra solo 16 de sus 240 años de existencia. Irán abandona parte de sus compromisos del acuerdo nuclear y da 60 días de plazo para negociar. El ejército chino entra en alerta máxima por el paso de destructores de Estados Unidos por el mar de la China Meridional. Estados Unidos remueve todas las sanciones a ex jefe de inteligencia venezolana que decidió respaldar a Juan Guaidó. En la ciudad de Nueva York, el diario La Prensa nos trae en el día de hoy como noticia de primera plana, 4 niños y 2 adultos mueren en incendio que arrasó una familia en apartamento de Nisha en Harlem. El miércoles primaveral en Nueva York arranca ya con fuerza. Jornaleros luchan contra robo de salarios en corte federal. Bus emblema de Nueva York hace su último recorrido, el bus 17. Por primera vez, una mujer dirigirá el servicio de emergencias médicas. Una hispana será la segunda al mando. Piden a Albany aprobar ley para mantener la migra fuera de cortes de New York. Brote de sarampión se extiende a las escuelas públicas de la Gran Manzana. Segundo día del juicio por el asesinato de Alessandro Junior Guzmán Félix fue emotivo y lleno de lágrimas. Todos los neoyorquinos tendrán acceso a seguro de salud, dice Bill de Blasio. Mujer apuñala a trabajador anciano durante pelea en pizzería de Manhattan. Cada 2 días muere alguien en el asfalto de Nueva York. Suben 30% los accidentes fatales. En el plano ya internacional, abierto las principales notas en el día de hoy. Vamos a ver, está bajando ahí la información. Hayan muerto a montañista peruano Richard Hidalgo en el Himalaya. Pompeo se reúne con May ante la tensión de Estados Unidos con Irán. 7 turistas mueren en un alud en las montañas siberianas de Altaí. Ucrania no reconocerá los pasaportes expedidos por Rusia a residentes Donbass. Al menos 8 muertos y 25 heridos dejó una explosión junto a un templo sufí en Pakistán. Expulsado de Venezuela, el periodista español Joan
Guirado. Borrell acusó a Estados Unidos de ir como un convoy en Venezuela y rechazó una intervención militar. Estados Unidos levantó sanciones al exdirector del SEBIN, Manuel Christopher Figuera. En video, así salvó el copiloto del avión ruso en llamas al capitán. Procuraduría Dominicana pide juicio a 7 acusados por sobornos de Odebrecht. En Dominicana, Balcácer, ¿qué tenemos? Habrá hoy reunión entre representantes de los trabajadores y del empresariado. Discutirán asuntos relacionados con el salario y el nuevo código laboral. Transportistas paralizan el tránsito en varios puntos del país. De cooperación, paralización sorpresa, entorpece el tránsito y el movimiento comercial en la frontera norte con Haití. Hubo detenciones y señaltas con agentes del orden público. Legisladores y dirigentes políticos del Partido de la Liberación Dominicana se oponen a que esta organización le permita a Danilo Medina participar en las primarias internas para la escogencia de la presidencia. En 26 provincias no habrá arrastre en la boleta electoral. En las 6 grandes provincias sí habrá arrastre. En estas demarcaciones se concentran las mayorías de los votantes. Partido Revolucionario Moderno, Partido Reformista Social Cristiano y otras fuerzas políticas se oponen a la resolución de la Junta Central Electoral. Entienden que es un nuevo paro acechado para favorecer al peledeísmo gobernante. Elevarán recurso de inconstitucionalidad y pondrán ante los organismos internacionales las pretensiones antidemocráticas del organismo rector de las elecciones del 2020. A partir de las 10 de la mañana de hoy, habrá varias ruedas de prensa en la capital dominicana, donde los partidos de la oposición denunciarán las medidas adoptadas por la Junta Central Electoral. También darán a conocer la actitud que asumirán en la nueva crisis electoral. En las jurisdicciones, entiéndase, en las 6 provincias donde la Junta Central Electoral aprueba el arrastre, allí suman 102 diputados, lo que serían escogidos por el electorado. Mientras que en las 26 provincias restantes, en su mayoría pequeña, serían 76 los legisladores escogidos en elecciones sin amarre, sin arrastre. El manotreto es inconstitucional, privilegiado y de favoritismo al partido en el poder. Esa es la posición de los llamados partidos de la oposición que desde hoy enfrentan a la Junta Central Electoral. La Vega, Puerto Plata, Santiago, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, se concentra el 70% del electorado. Esas 6 demarcaciones son determinantes en el destino electoral de la República Dominicana, controlado por un solo partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Estas y otras informaciones las comentaremos en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad.
La presunta injerencia de países extranjeros en Venezuela, afirma experto, es una manera de lograr la reacción de Estados Unidos. Las razones de la presunta injerencia de países como Rusia, China, Irán y Cuba en Venezuela es un tema de debate entre analistas y expertos. Uno de ellos, Joseph Umire, director ejecutivo de Center for a Free Secure Society, cree que se trata de una manera de desestabilizar para provocar a Estados Unidos para que reaccione y se meta en un conflicto en América Latina como hizo en Medio Oriente. Esto disumire a pesar de que estos países nunca fueron históricos aliados, pero entendieron que la única manera de enfrentar a Estados Unidos es uniéndose para librar una guerra diferente. Hoy en día la guerra asimétrica, que no es convencional, se pelea con narrativas y con legitimidad. El que tiene más legitimidad al final del día es el que gana la guerra. Entonces Rusia, China y Estados Unidos están en una guerra sobre la legitimidad a nivel mundial. Cuba con su inteligencia, Rusia con su armamento, China con su financiamiento, Irán con sus terroristas, según Umire, son también una amenaza para el hemisferio porque en países como Venezuela, Bolivia o Nicaragua tienen intereses en desarrollar un modelo que ponga en disputa las fronteras y cambie el orden de los estados soberanos. Nicaragua y Venezuela han sido los países que más llaman la atención del Comité para la Protección de Periodistas. Como un momento preocupante calificó Natalie Southwick, encargada de Centro y Suramérica de la CPJ, esta época para el desarrollo del trabajo del periodista. Aunque la violencia física se ha reducido significativamente, destaca que la región latinoamericana como un todo no está en su mejor condición. Venezuela y Nicaragua son los países que más llaman la atención de la organización. Vale destacar primero que todo a Venezuela, que está en una crisis humanitaria, entonces eso obviamente afecta a los periodistas, que hay muchos periodistas que se ven obligados a salir del país para buscar trabajo o buscar sobrevivir en otros lados. Pero hay otros factores, aparte de los sociales, que están siendo forma de ataque a la prensa, pues resalta que Nicaragua, por ejemplo, ya son 60 los periodistas exiliados por la falta de garantías a su seguridad. También en Nicaragua, que en el último año que ha pasado una época de protestas y manifestaciones y también de vigilancia y censura contra periodistas, en este momento hay dos periodistas encarcelados en Nicaragua, Miguel Mora y Lucía Pineda, que fueron detenidos en diciembre del año pasado y llevan meses. Al cierre, el presidente Brasil, Jair Bolsonaro, dejó a un lado los manuales de la diplomacia internacional y manifestó abiertamente su rechazo a Cristina Fernández a unos meses de las elecciones presidenciales en Argentina. La situación, de acuerdo a la BOA, acaban ustedes de ver cómo anda el mundo por ese lado. Tenemos el asunto de la Junta Central Electoral en la República Dominicana. Es un arroz con yuca, pero bien hecho. Un arroz con mango, bien sabrosón, que nos están armando. Un arroz blanco sin sal. Un arroz con mamón. Una vaina, buscando un lío, buscando quiquilla para dejar todo como está. Creando un caos rápido que ponga todo en expectativa. Ahorita dice la Junta que no hay dinero para elecciones y comienza un caos ahí. Ya comienzan a hablar de que el dominicano cree en el voto electrónico y cree en la Junta. Y la Junta hace y deshace. Con un presidente de Junta un poco mamón, medio molondrón, que tiene los hijos nombrados en el gobierno, que él es un aliado del gobierno, que es una especie de avenedizo que no le da ni por los tobillos a su papá. Pero es el presidente de la Junta. Y todo lo que se está viendo en Santo Domingo es fruto del plan de que el dominicano no vote en el exterior, porque ese voto en el exterior fue un invento de Leonel para sacarle cuarto a los llamados diputados de ultramar. Tenemos diputado, pero no se puede elegir un presidente desde aquí. No se puede escoger un senador aquí. Esos 5 o 7 diputados de ultramar que tenemos pagaron una alforja. Por eso nadie puede exigirle nada, porque ellos compraron esa vaina, que se lo embolsilló Leonel y el PLD, esa plata, y la gente del PRD. Lo mismo que hicieron con Cirilo Moronta y que hicieron con Carlos Gómez, que le sacaron toda la plata del mundo y después lo engañaron. No le contaron los votos. Todavía la fecha que no se sabe qué pasó en Nueva York. Y ya vamos para elecciones dentro de un año, de un par de meses. O el mismo caso que se da ahora, que Félix Cabrera, en vez de ser un aspirante de Nueva York, se va a Salcedo cuando no ha hecho nada en Salcedo. O el caso de Carlos Gómez,
que va y le da 4 barricas llenas de agua a la monjita del asilo de ancianos de Moca y regala 2 o 3 vainitas y ya se cree que es un líder en el país. Y va de que como diputado de Moca, que él está sopesando si se tira por Moca. ¿Pero qué usted ha hecho por Moca? Que nació en Moca. ¿Y cuál es el aporte suyo en Moca? ¿Cuál es el aporte? Porque de ese grupo lo único que podría sacársele es a su mamá, que fue una verdadera maestra. Fue una profesora de primer orden. Y su papá fue un trabajador del ensamblaje de mecedoras y cosas. Un gran artista en eso. Pero Carlos Gómez, como figura, ¿qué ha hecho por Moca? Nada. Entonces eso mismo pasa con la Junta Central Electoral. Demasiado poder, pero un poder amañado para joder la paciencia y favorecer a la mafia enquistada en el Partido de la Liberación Dominicana y en el gobierno. O sea, lo que le decía una periodista a Leonel Fernández, no hay marcha atrás, es verdad. No puede haber marcha atrás. ¿Por qué no puede haber marcha atrás? Porque lo que está pasando el pueblo dominicano hoy se lo debe a Leonel Fernández. Si la corrupción creció en Dominicana, es fruto de Leonel Fernández. Si a Leonel Fernández le hacen una auditoría seria en Funglode, va preso hasta el gato. Oigan, hasta el gato que busca los ratones dentro de Funglode. Porque ese invento del rey de España y eso Funglode en un paquete de países de América, observen que todos los expresidentes tienen instituciones similares. Es un invento del rey de España que se hizo bebiendo aguardiente en Punta Cana. Porque Punta Cana es el antro más grande del planeta en materia de corruptela y de invento para destruir el planeta. Punta Cana, en esa islita del Caribe que se ha convertido en un clavito en el zapato. Si hoy los dominicanos estamos pasando las 1500 por donde quiera, se debe a una falta de criterio que emanó del primer gobierno del PLD, de ese gobierno de Leonel Fernández que se divorció del pensamiento real, del pensamiento renovador y del pensamiento progresista de Juan Bosch. Entonces ellos entendieron que Juan Bosch lo que escribía era cuentos y ellos nos han mantenido haciéndonos cuentos por 20 y pico de años. Y Danilo Medina sabe que su carnaval ya está pasando. Ahora se quiere decir no, que a la gente no le importa el partido, que es Danilo. Quieren separar, divorciar a Danilo del partido. ¿Por cómo es eso? Danilo es un sinvergüenza tan grande como Hipólito y como Leonel. Entonces eso no se le puede quitar a nadie, por Dios. Que tenemos que ser sensatos. El país anda mal. El país anda mal. Porque el país no tiene líderes en ningún sector. Pero miren a Guido Gómez Mazara como lo tienen y a punto de quitarle lo que le acaban de dar. Observen eso, el hijo de Peña Gómez y que gravitando. Un hombre que acabó con la lotería y está todavía de que sobresaliendo en un meeting donde hay un paquete de gente que llegó comprada y por un mulo de pollo y una vaina. Y usted me va a decir a mí que José Fran es la figura que va a aglutinar a todos los partidos para enfrentar qué. Pero váyanse a la Junta Central Electoral y busquen en los archivos de transparencia para que vean lo que ha hecho José Fran. ¿Qué se está buscando? Repetir el mismo caso que se dio en 1974. Cuando todos los partidos del Acuerdo de Santiago se retiraron y Luis Homero Lajara Burgos fue quien compitió con el presidente Balaguer. Y se va a repetir esa misma tesis, que es la misma línea que lleva ahora, para que Danilo y el PLD compitan contra el PDI. Por eso el PDI, el presidente, que es un comerciante del PDI, chocó a Ramfis Trujillo cuando vio que el muchacho iba avanzando, le hizo una pelota y lo sacó. Lo puso a saltar como un polín. Porque el PLD sabe que ese señor del PDI
es una pieza que se presta para cualquier cosa. Y ellos necesitan que esa oposición que supuestamente se está juntando, que no es más que un grupo de bandidos buscando cuarto y ver de dónde van a sacar la plata, no le importa que se siga cogiendo prestado, no le importa que se sigan haciendo diabluras. Lo de ellos es que parte de la tajada a ellos les toque. Entonces no se sabe el dinero que hemos cogido prestado, no hay un informe de ingreso y de egreso. Se sabe cuánto ingresaron, pero no cómo salieron. No tenemos un informe de eso. No tenemos un líder que nos oriente. No tenemos una institución que nos oriente. Lo vemos en las iglesias. El caso más reciente es el de Osoria. Donde dijo Diego al final. Buscando plata. Ayer le hablaba de eso a ustedes. Hoy nos topamos con el asunto de la Junta. Dice la nota que registra la agencia EFE para el día de hoy. La Junta Central Electoral dispuso este martes que para las elecciones generales del 2020 habrá 4 niveles de votación para las 26 provincias del país que no están divididas en circunscripciones electorales, lo que significa que en esas demarcaciones se eliminará el voto de arrastre entre los diputados y los senadores. En ese sentido, las provincias en las que sí se mantendrá el arrastre son Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal y Santiago, la de mayor población en el país. La Junta Central Electoral dijo en un comunicado que en esas decisiones fueron tomadas a unanimidad de sus 5 miembros y están amparadas de conformidad con la ley orgánica del régimen electoral 1519. En todas aquellas provincias que no han sido divididas en circunscripciones electorales para la escogencia de diputados y diputadas por circunscripción territorial, habrá 4 boletas, una por cada nivel de elección presidencial, senatorial, de diputaciones y municipal, tal y como lo establece el artículo 92 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, número 1519, dijo la Junta Central Electoral. En tal sentido, agregó, 26 provincias que utilizarán 4 boletas, una para cada nivel de elección, son Bahoruco, Dajabón, El Ceibo, Elías Piña, Tomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, Montecristi, Pedernales, Samaná, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Barahona, María Trinidad Sánchez, Monseñor Rowell, Monteplata, Peravia, Sánchez Ramírez, Valverde, Asua, Espaillat, La Romana, San Juan, Duarte, La Altagracia y San Pedro de Macorís. Un arroz con mango, buscando un arroz con mango para favorecer al gobierno de Danilo Medina y la reelección. El país no va a salir del atolladero porque el país no quiere salir del atolladero. La gente quiere romo, la gente quiere juca, la gente quiere chercha, la gente quiere perico y marihuana y mucha plata, mucha plata. Y hablar mucha mierda. El país no puede crecer en esa tesitura. Y lo que nos acaban de presentar es una muestra de que no hay interés de que el país salga de donde está. Y si Danilo ve que no hay posibilidad de que él se relija porque le van a cerrar las puertas por H o por R, ya sea porque los diputados y senadores se opongan, o porque la embajada intervenga y nos pongan unas películas rarísimas, entonces Danilo va a recurrir a su plan B, que es ponernos a pelear con Haití. Porque cuando Danilo controla en paz algunas cosas, en Haití no pasa nada. Pero cuando se les remenea la pelota, que ellos no pueden romper mediáticamente, entonces crean caos en Haití, confabulados con las autoridades haitianas, porque es una mafia internacional, es una pandilla internacional, un país de una isla de parásitos. Si parásitos son los funcionarios dominicanos, más parásitos son los funcionarios haitianos. Entonces eso es lo que hay que ver. Escuchemos lo que dicen la gente de la Junta. Escuchemos. Un comunicado de la Junta Central Electoral informó que habrá 4 boletas por cada nivel de elección en las 26 provincias que no han sido divididas por circunscripciones electorales. Eso es simplemente discriminatorio y que atenta además con el mandato de la Constitución, que no ordena otra cosa que no sea el voto directo. Es una decisión que si se fundamenta en lo que leí,
le haría un daño terrible a la institucionalidad del país. El órgano estableció que adoptó la decisión a unanimidad amparado en el mandato del artículo 92 de la ley 1519 sobre régimen electoral. Nos parece que esa resolución no es una otra que busca complacer a todos los actores del sistema. Yo reitero que lo que hay que cumplir con la ley. La ley dice, la ley que aprobaron en el Congreso, el voto de arrastre está eliminado. El Pleno de la Junta también dispuso cumplir el párrafo cuarto del artículo 104, dejando el arrastre en las 6 provincias que tienen más votantes y obtendrían más diputados. Genera por sí sola senadores de primera y senadores de segunda, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ante esta decisión, el Partido Revolucionario Moderno anunció que el 15 de este mes acudirá por ante el Tribunal Constitucional a elevar una instancia que busca eliminar esa decisión. El partido opositor también designó una comisión para viajar el 28 de este mes a organismos internacionales a denunciar supuestas violaciones en el país al orden democrático. Esa es la situación, esa es la situación. Se viola la ley, no se respeta lo que emana de las cámaras y cada quien hace lo que le da la gana. Después de este lío, viene el otro. No hay condiciones para el voto del extranjero. Y se eliminan millones de votos de fuera que se le entiende suma a la reelección de Danilo Medina y a favor del PLD. ¿Por qué hay que suprimir el voto del dominicano? Porque si se va a las elecciones con lo que se ha hecho, se va a exceder el número de gente y hay que justificar 2 millones de cédulas otorgadas a los haitianos con apellidos dominicanos. Y de la única manera que eso se justifica es eliminando las elecciones en ultramar para poder justificar esos apellidos. Y esos 2 millones son los 2 millones que Balaguer hablaba que tenía en el bolsillo izquierdo de su camisa, que son los 2 millones que tiene Danilo para garantizar su continuidad. Porque Danilo es un tipo tan aberrante y tan inconcluso que él jura por Dios, jura por la Virgencita de la Altagracia, jura por San Caralampio, por San Gripín y San Gripiniano, pero también jura por el demonio, porque el tipo no sirve ni para echárselo a los perros como Pitrafa. Esa es la triste realidad de una vaina que le llaman República Dominicana. Adelante, doctor. Bien, la situación parece que está dándonos la razón. En los últimos días nosotros hemos enfocado la problemática electoral que se avecina en la República Dominicana. Hemos planteado nuestra posición y estamos sumamente claros de lo que ha de acontecer. Así como está aconteciendo, anda de acontecer otra cosa superior a esta. Porque, señores, el simple hecho de dar el privilegio a la Vega, a Puerto Plata, a Santiago, al Distrito Nacional, a Santo Domingo Oriental, a San Cristóbal, constituye el 70% del electorado nacional. Ahí se concentran en esas 6 jurisdicciones. Se concentra el 70% del electorado. El que tenga dominio de esas 6 jurisdicciones tiene el dominio electoral tal como ahora lo tiene. Porque de las 6, solamente Puerto Plata pertenece al Partido Revolucionario Moderno, que es el senador Panis. Sin embargo, las 5 restantes constituyen el facción número 1 del PLD. Y es precisamente a esas 6 jurisdicciones en que la Junta Central Electoral privilegia
Mejía y a 102 diputados. La senaduría, con 102 diputados, tendría lo que se llama mayoría en el Congreso Nacional. Porque el 70% del electorado significaría 3.500.000 habitantes. Solamente 1.500.000 y algo son lo que representan las 26 provincias restantes. Esto es algo ya prácticamente endemoniado por parte de la Junta Central Electoral, y que estos partidos llamados de la oposición no pueden hacer el juego. Lo que tienen que hacer es el llamado partido de la oposición, pedirle la renuncia al presidente de la Junta Central Electoral y compartirse a todo el pleno de esta Junta Central Electoral, renunciar por haber asumido unas resoluciones y unos reglamentos que están en contra de la llamada ley de partido político que fue aprobada recientemente. Y donde esa Junta Central Electoral lo único que hace es privilegiar a un solo partido, para que se alce otra vez con el Senado y la ley. La situación en el país es una entonces muy difícil, porque ya, ¿quién va a creer? Pues la encuesta por ahí es lo que fue la gana. Ayer he leído que más del 55% de la población no investigada no cree en esa Junta Electoral. Imagínense, con esta barrabasada que salió en la tarde de ayer y que hoy la prensa nacional e internacional hace eco de la misma, ¿hasta dónde no se llegaría la popularidad de esta llamada Junta Central Electoral? Perdió por completo la credibilidad, y al pueblo dominicano no le queda otro camino, principalmente a los llamados partidos de la oposición, a tenerse de participar en las elecciones nacionales para la escogencia de los senadores, diputados y miembros de la municipalidad, entiéndose las síndicos y regidores, así como los presidentes de la República, porque no hay condiciones para unas elecciones libres. No la hay, porque ese organismo rector también cayó en manos del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Único de la República Dominicana. Entonces, ¿qué calidad moral pueden tener estos partidos políticos de la llamada oposición si le hacen el juego a esas resoluciones? Vamos a dejar de elegida y escogida y asumida por la llamada Junta Central Electoral. Es decir, que la situación dominicana cada día más se empeora y se sigue estrechando aún más el círculo. El círculo se sigue estrechando. Una dictadura prácticamente ya montada, porque con la agravante de una dictadura con desacierto en todos los niveles, porque son 7 grupos que controlan todo el estado de cosas que se da en el estado de la nación, en el estado nación. Entonces, así no se puede, así no se puede. Estamos desacreditados en el exterior como una especie de paraíso fiscal al servicio de las grandes mafias y de las grandes corporaciones que hacen y deshacen en todo nuestro territorio nacional con la complicidad a través del silencio del gobierno central. No tenemos credibilidad en cuanto al asunto de la preservación de nuestro medio ambiente, de nuestro bosque, de nuestro río, de nuestra foresta en sentido general. No lo hay porque hay unas corporaciones por ahí que todos los árboles los convierten en carbón y los venden en el exterior, principalmente en el país y en el Canadá. No tenemos credibilidad, porque en un país donde el Senado de la República intervenga a la
comunidad nacional y tenemos lo que se llama credibilidad. Un país donde todo está concentrado en una sola organización y donde los demás no tienen ni capacidad de discernir ni de oponerse a todo ese tipo de diablura. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Prácticamente hemos caído en el caos llamado institucional, pero sí controlado por grupos que saben lo que están haciendo. Enriquecerse cada día más a costa de ese tipo de política mediática, desde dime y direte, pero que en el fondo en nada contribuye con salir de la actual crisis que padecemos. Es lamentable, volvemos a decir, repetimos, que esta Junta Central Electoral apenas ya formalizándose o creándose la estructura para las llamadas elecciones que han de venir a partir del próximo año 2020, desde hoy ya comience esto a deteriorarse y a crearse un estado fallido en materia de lo que será esas elecciones. El PLD se quedará en el poder. Rectifiquen o ratifiquen o lo que den lo mismo a esa Junta Central Electoral. Se quedará el PLD en el poder y parece que Danilo Medina lleva toda la ventaja porque tiene todos los amarres a través de sus agentes establecidos en cada uno de esos estamentos ya desacreditados, pero ellos manejan lo que se llama el oro corruptor, y con ese oro corruptor implantarán lo que a ellos le den su maldita gana. Esa es la realidad en este país. Nosotros estamos en un estado de desgracia y mucha gente, la mayoría del pueblo dominicano, por tal día de mano, no se dan cuenta hasta dónde esta desgracia podría conducir. Esa es la realidad. 102 diputados que tienen ya garantizado a través del fondo de arrastre en esas 6 jurisdicciones. Y 5 o 6 nuevos senadores que arrastrarían el 70% del electorado. ¿Qué le importa que se gane la 26 provincias restantes cuando no van a tener lo que se llama la cantidad suficiente de votos para ganar las elecciones nacionales, como las tiene garantizada el PLD a través de su socio Junta Central Electoral? Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Taxistas de Nueva York quieren irse a la huelga. Escuchemos. Más de 10.000 choferes miembros de la Alianza de Trabajadores de Taxis en los 5 condados se pondrán en huelga el próximo 8 de mayo de 7 a 9 de la mañana para exigir protecciones laborales y mejores salarios. Estamos a favor a la huelga porque no pagan lo necesario del trabajo que uno hace. Y además del trabajo que uno hace, la policía no acosa, taxi, limusina no acosa. Es un trabajo, el peor trabajo que ha visto para uno poder sobrevivir es este actualmente, porque no va de acuerdo con lo que uno trabaja, lo que uno gana. Hay que apoyar, así es para el beneficio de nosotros los choferes. Rafis lleva más de una década como chofer y nos dice que su situación es desesperada. Lo que yo estoy ganando no me alcanza. Y trabajo durísimo, pues trabajo 10 y 12 horas todos los días. Muchos denuncian lo que llaman la avaricia de corporaciones como Uber, que se encuentra a punto de lanzar su oferta pública de acciones y que dicen pueden suspender a choferes sin justificación. La huelga busca además limitar la comisión que las compañías toman del pago por cada viaje, para que el 80 u 85% sea entregado a los conductores. Es un abuso garrafal, porque la verdad es que ellos tienen dinero que no encuentran qué hacer con el dinero que están haciendo, y es con nosotros que lo hacen, con los choferes. No están tomando en cuenta que uno paga estos carros carísimos en la semana,
Por lo menos yo pago $430 semanal de este carro más. Pago yo también combustible, todo, arreglo de carro y todo. El pez grande no se come chiquito. Ah, pues sí, él ha movido. Pero otros están en desacuerdo con la huelga que se decidió por votación. Todo lo que tiene que ver con violencia y la cosa a la mala no se logra nada, yo creo. Algunos legisladores apuntan a la necesidad de regular más la industria. Toda la industria de transporte tiene que tener regulaciones. Y yo creo que la industria de la app de transporte también la debe tener. Los organizadores aceptan que extender la huelga más de 2 horas dañaría los ingresos de los choferes. Esperan que el caos que se genere en una hora pico durante la huelga ayude a concientizar a los neoyorquinos. Seguimos en Nueva York. Baja renta en Queens. Ridgewood Queens es uno de los pocos vecindarios en Nueva York donde el alquiler de un apartamento de 2 habitaciones puede costar menos de $1,700 al mes. La mayoría de los proyectos que están actualmente en el mercado son edificios que son un poco más pequeños o más viejos, y la renta por eso también no está creciendo agresivamente. Iliana Vargas, supervisora de bienes raíces, se especializa en Ridgewood y dice que el vecindario es asequible para familias. Según una encuesta de Street Easy, Ridgewood es el único vecindario de Queens donde los alquileres han bajado considerablemente en los últimos años. Más de la mitad de los apartamentos que están disponibles para el alquiler en Ridgewood cuestan menos que hace 2 años. Tenemos todo cerca, de todo. Tenemos estación de bus, estación de tren. Tenemos supermercados, delis, lavanderías, tiendas. Todo lo haces prácticamente caminando. Ni siquiera necesitas un vehículo para movilizarte. Ingrid Barrios dice que paga $1,500 por un apartamento de 2 habitaciones, un baño, sala, comedor y cocina. Aunque la renta en este vecindario sea más barata que en otros lugares de Queens, los residentes tienen el temor de que esta estabilidad dure poco. Es bueno en un sentido para ellos, pero para los que estamos viviendo aquí, no, porque tan pronto comienzan a venir y una vez comienzan a subir la renta, y eso nos crea problemas. Plácido Lorenzo vive con 3 amigos y paga $1,300 por un apartamento de 3 habitaciones. Se espera que haya un aumento en los precios de la renta en Ridgewood debido a mayor demanda para el resto del año, según expertos y agentes de bienes raíces. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. En el día de ayer rodó en algunos medios locales y en algunas redes de internet una información que daba cuenta, o que da cuenta, que el honorable cónsul general de República Dominicana en Nueva York, Carlos Castillo, asegura que los dominicanos de Nueva York estaban con la reelección, y que aquellos que critican a Danilo no son más que vocingleros, que lo único que persiguen es hacerle daño a la imagen del país. Vamos a poner la cosa clara. El cónsul Castillo ha hecho un buen trabajo en el consulado. Eso no se puede negar. Pero una cosa es el trabajo del consulado y otra cosa es la figura política de un vividor de la política como el cónsul Castillo. Un hombre que se conoce su historial de Haití, que se conoce su historial de su propio pueblo, San José de Ocoa, y que se conoce sus diabluras en el caso de los tucanos. El cónsul Castillo no puede decir que los dominicanos de Nueva York están con Danilo o con la reelección, porque no es verdad. No es verdad, señor Castillo. Danilo Medina no cuenta con apoyo en Nueva York. Hay unos cuantos vividores que usted protege dentro de las miles de botellas que tiene el gobierno y las decenas de botellas que hay en Nueva York. Usted más que nadie sabe, señor Castillo, que en ese consulado hay gente cobrando que nunca ha ido al consulado ni siquiera a barrer.
y ni siquiera pasarle un paño a los asientos que tiene el consulado. Usted sabe que ahí hay un paquete de vividores que solamente van a retirar el cheque al consulado y que están nombrados como vicecónsules, que nunca han salido de Nueva York, que viven en Nueva York, que joden en Nueva York. ¿Y qué han hecho del consulado el peor de los antros de la corrupción fuera de la República Dominicana? El consulado y la oficina de la Embajada de las Naciones Unidas referente a República Dominicana. Muchas botellas en el consulado y muchas botellas en la ONU. Usted no puede hablar por boca de ganso, porque incluso el acto que se preparó para enfrentarlo a usted, señor Castillo, porque usted sabe que en el PLD de Nueva York hay un grupo que quiere su cabeza, señor Castillo. Usted sabe, querido amigo, que hay gente que lo odia a usted en Nueva York, señor cónsul. No hable por los dominicanos todos. Hable por el grupo de bandidos que usted protege como botellas dentro del consulado. Botellas chiquitas y botellas grandes. Usted tiene gente ahí que no sabe lo que pasa en Nueva York, que no conoce la realidad de Nueva York. Usted sabe, doctor Castillo, que usted no es un hombre de pueblo, que a usted lo usan como un títere y lo mueven a merced de lo que quiera el gordo. Entonces no hable por los dominicanos, porque de 3,688 sillas que tiene el United Palace, usted tiene que sumarle gente que vino de 20 estados fuera de Nueva York. Y tiene que sumarle un paquetón de buses gigantescos que se pagó para traer gente al United Palace con dinero que salió de testaferros del gobierno dominicano y de algunos personeros del PLD que guardan la platica que se está robando allá. Usted sí está con el PLD porque usted gana muy buena plata. Los botelleros que usted protege están con el PLD porque ganan muy buenas plata. Los alcahuetes que usted tiene de la prensa dentro del consulado sí tienen que estar bien con el PLD porque ellos ganan plata sin trabajar, calentando sillas dentro del consulado. Dedíquese a su trabajo diplomático, pero no hable por los demás, que usted no conoce la realidad del dominicano en Nueva York. Dominicano que no tiene dónde ir a llevar sus lamentos. Recuérdese que el que usted cree más cerca es el que más daño le hace. Por lo tanto, preocúpese, señor cónsul, por resolver los problemas que usted tiene con los dirigentes del PLD aquí, que quieren llevarle su cabeza. Y usted sabe los problemas que hay hasta de faldas. Se lo dejo de tarea, señor cónsul. Pero no hable por los dominicanos, que usted no tiene calidad para emitir tal juicio. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Resumen de Naciones Unidas. 1 millón de especies de animales y plantas de los 8 millones de especies conocidas están amenazadas de extinción y podrían desaparecer en pocas décadas si no se toman medidas urgentes, según un nuevo informe de la ONU. La naturaleza se deteriora a una velocidad nunca vista por culpa de nuestra demanda de más comida y combustible. Un 75% de los ecosistemas terrestres y un 66% de los marinos ya están gravemente alterados. Más de un 85% de los humedales que existían en 1700 se han
perdido. El informe de 1.800 páginas asegura que esta tendencia se puede frenar, pero solo con cambios transformadores en todos los aspectos de nuestras interacciones con la naturaleza. Desde 1970 la población se ha doblado y el comercio internacional se ha multiplicado por 10. Entre 1980 y el año 2000, los bosques tropicales han perdido 100 millones de hectáreas, principalmente para criar ganado en Sudamérica y crear plantaciones de palma en el sudeste asiático. Un experto independiente de la ONU ha criticado las sanciones unilaterales impuestas recientemente por Estados Unidos a Cuba y Venezuela. El relator Idriss Yassairi cree que el uso de sanciones económicas con propósitos políticos viola los derechos humanos y que pueden precipitar catástrofes humanitarias sin precedentes. El cambio de régimen a través de medidas económicas, que probablemente llevará a la negación de derechos humanos básicos y posiblemente hambrunas, nunca ha sido aceptado como práctica en las relaciones internacionales, añade. El relator cita entre esas medidas la activación de parte de la ley Helms-Burton, que permite a los ciudadanos americanos demandar a compañías cubanas y extranjeras por usar sus propiedades confiscadas, y la prohibición al Banco Central de Venezuela de llevar a cabo transacciones en dólares americanos. Un informe sobre las condiciones laborales de más de 1.000 millones de trabajadores revela profundas diferencias dependiendo del lugar donde uno vive y del nivel de educación. En todos los países las mujeres ganan considerablemente menos que los hombres y su presencia en el extremo inferior de la distribución de ganancias es excesiva. Las condiciones de trabajo también varían significativamente según el país. Por ejemplo, la mitad de los trabajadores de China, Corea del Sur y Turquía trabajan más de 48 horas a la semana comparado con una sexta parte de los de la Unión Europea. Más de la mitad de los encuestados están expuestos a riesgos físicos. Una quinta parte de los trabajadores, o incluso más, se expone con frecuencia a elevadas temperaturas. La proporción de trabajadores que pueden aprender nuevas habilidades en el trabajo se sitúa entre el 72 y el 84% en Estados Unidos, la Unión Europea o Uruguay, mientras que solo llega al 55% en China o al 30% en Corea del Sur. En Libia, la misión de la ONU ha pedido una tregua de una semana en los combates, coincidiendo con el inicio del Ramadán. La misión ha solicitado a todas las partes que permitan la entrega de ayuda humanitaria y el movimiento de civiles durante la tregua, que comenzaría este lunes y duraría una semana prorrogable. Además, anima a los bandos enfrentados a que intercambien prisioneros y los cuerpos de los fallecidos. Desde que comenzó el conflicto armado en Trípoli a principios de abril, al menos 432 personas han muerto y 2.069 han resultado heridas, según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud. Más de 50.000 personas han tenido que huir de sus hogares. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Bueno, ya ustedes vieron el resumen de la ONU. Dice David en off, los gringos están por pelear. Están buscando una guerrita por cualquier lado. La necesitan. Gracias a María Gil Estrella, Betania Camacho. Buenos días, Alberto Guzmán, Maricefa Reyes. Buenos días, Vega Teddy Nicauli, Milenita Altagracia Ruiz. Buenos días al Macho Pereira, Máximo Padilla, Milenita Altagracia Ruiz. Según leí ayer, el cónsul dominicano de New York dijo que todos nosotros queremos que Danilo se reelija. ¿Será verdad? Bueno, ya usted escuchó, mi querida amiga, el comentario. Máximo Padilla, maestro, perdónalos, señor, porque no saben lo que hace. Luis Adía Bolívar, ya la JCE mostró sus decisiones y caminos a seguir, imponiendo sus estrategias y mañas. Jay Bautista, gracias por estar ahí, campeón. Buenos días. Buenos días a Charlie Taveras. Gracias por estar ahí, Arturo Alonso, Natalio Martínez, Ramiro Guzmán. Muchas felicidades, queridos hermanos. Que Dios les bendiga siempre. Jay Bautista Boli, tu opinión es muy respetada por todo y te has ganado esa credibilidad a lo largo de más de 40 años de servicio intachable. Por eso quería saber tu opinión con respecto al albergue para desamparados que piensa instalar el alcalde, lo que ha provocado una guerra de palabras con los líderes dominicanos, Adriano Espaillat e Idanis Rodríguez. ¿Cuál es tu posición al respecto? Milenita Altagracia Ruiz, Jay Bautista, el síndico de New York tiene a El Bronx lleno de esos albergues, y esto está que no se puede más, que mucha gente raras en la calle con problemas de drogas o de alcohol. Adriano es para allá. Adriano dice que va a invertir. Se le olvida que él es el congresista, que él no maneja recursos. Hablando mentiras. Y Dani Rodríguez, un pleito extraño, porque ahí Dani es un abanderado del alcalde, de los hombres que ha estado más cerca del alcalde, Di Blasio.
querido Aidani, no juegue la gatita de María Ramos. Crean esa parafernalia para venderse ante la comunidad, que realmente están defendiendo la comunidad. Eso es en lo público. Pero en lo privado aprueban todo lo que el alcalde Di Blasio diga. Ambos. Ambos. Porque a Adriano no le importa la comunidad dominicana. Porque a Aidanis no le importa la comunidad dominicana. Porque a ese liderato del Alto Manhattan, liderato chapucero, no le interesa la comunidad dominicana. Observen ustedes cuál ha sido el destino del doctor Rafael Lantigua. Ya ni se menciona. ¿Cuál ha sido el destino de Cira Ángeles? Ya no se menciona. ¿Cuál ha sido el destino de Moisés Pérez? Ya no se menciona. ¿Cuál ha sido el destino de Miguel Martínez? Ya no se menciona. De Roberto Lizardo, ya no se menciona. No menciono a Nelson Peña, porque Nelson Peña ya fue dado de baja clínicamente y está muy enfermo. Y ya nadie tampoco lo menciona. Entonces, ni Adriano, ni Aidanis, pero menos el actual senador que no es dominicano, Jackson, ni la asambleísta tienen vela en ese entierro. Y el alcalde, al igual que la gran mayoría de enemigos de la comunidad dominicana, necesitan hacer cosas para terminar de sacar a los dominicanos del Alto Manhattan. Porque ya eso no le pertenece a los dominicanos, eso no es más que un sueño de camino. Observen ustedes los negocios que ya hay en el Alto Manhattan. Son de gente de otros estados, de otras comunidades. Cuando usted coge desde la 163 por atrás, por Broadway y arriba, hasta llegar a la 225, 231, usted se da cuenta que la mayoría de negocios son de gente que no son dominicanos. Que hay una cantidad de negocios que ya están cerrados porque no pueden pagar la renta. Si usted se va por la 207, usted se da cuenta la cantidad de negocios de gentes de otras nacionalidades que no son dominicanas en Mango City. Y la última estocada que se le dio a la comunidad, se le dio con el asunto aquel de las bicicletas, con el único objetivo de desmadrar a Cirilo Moronta. Y se llegó tan lejos que por atrás de la cocina de 809 le metieron fuego a una esquina para ver si se iba la manzana entera. Y el objetivo no era otro que demoler a Cirilo Moronta. Y como no pudieron quemar a 809 y destruir la imagen de Cirilo, entonces dieron unos permisos para poner muchos negocitos cerca de Cirilo y estrangularlo por la vía económica. Y Cirilo tuvo al final que recurrir a acuerdos con empresarios mexicanos que tienen el control, no sé si de noche o los fines de semana, del negocio para él poder subsistir, porque querían estrangularlo moral y socialmente, pero también por la vía económica. Todo porque Cirilo no se ha prestado a hacerle juego a un paquete de bandidos de origen dominicano que están en el Alto Manhattan haciendo y deshaciendo. Naturalmente Cirilo tampoco ha hecho un trabajo, porque Cirilo se ha llevado de su carisma y de su imagen, ha querido ser político, lo han engañado, porque Cirilo es un muchacho de bien, es un muchachón, un campechano, sin ningún tipo de maldad, que no conoce la realidad de un grupo de bandidos de ahí arriba que echaron los dientes de piedra haciendo diabluras ahí arriba. Entonces, lo que vaya a hacer el alcalde Di Blasio, lo va a hacer quieran o no quieran los dominicanos o los que estén en el Alto Manhattan, porque por arriba Adriano e Aidanis no quieren lo que se ha dicho, pero por abajo se están frotando la mano, porque ellos también van a ganar de esa alforja que se va a
mover en ese estamento. No podemos verlo a ellos dos. Ahí hay mucha gente envuelta. Mucha gente envuelta. Y todo el mundo sabe lo que anda buscando ese grupo. Lo que anda buscando el alcalde en el Alto Manhattan. Lo que anda buscando Carlos Gómez con las construcciones que ya comienzan a sacar los camiones de ahí del almacén que él tenía, su oficina, para hacer un local ahí gigantesco, una torre. Entonces, no podemos meternos en ese cuento de crear una vaina, porque Adriano ya no maneja dinero. Ya no maneja dinero. Y Adriano sabe que el peor dolor de cabeza lo está teniendo con los dominicanos ahora Rubén Díaz y su hijo en el Bronx. Lo sabe Adriano, y Adriano ha sido un conspirador contra los dominicanos, igual que Idanis. Y aparte de eso, un gran malagradecido. Ustedes han vuelto a ver a Idanis después de las elecciones, aquellas que trabajamos todo por él. Porque son como los gatos. No ven al amo cuando le echa la comida. Entonces, todo eso tenemos que irlo tomando en cuenta desde ya. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. Bueno, 10 de la mañana, 3 minutos. Doctor Balcácer, buenos días. Llegamos al final hoy. Gracias, Bolívar. Quiero aprovechar ya este segundo para felicitar a mi hija Patricia Carolina Balcácer de Bisbal, y que está de cumpleaños hoy. Viajó desde Moca, está en Punta Cana, porque ahí va a tomar el vuelo hacia Texas. Felicidades, mi hija. Felicidades. También que vaya bien su viaje hacia los Estados Unidos. Gracias, Bolívar. Será hasta mañana. Un abrazo a todos. Buenos días. Se cuidan. Recuérdense. Estamos donde quiera que estés. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yuri Magua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, Travesa. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés.